i comencem avui les entrevistes electorals. Ho fem amb Ignacio Garriga, el candidat de Vox. La durada de l'entrevista ve determinada per la Junta Electoral, que ha decidit que, malgrat Vox encara no té representació al Parlament, és un grup polític significatiu. Segons el pla de cobertura de les eleccions pactat amb els grups polítics, aquesta entrevista tindrà una durada de 10 minuts i començarà d'aquí 20 segons. Los gobernantes nos han abandonado durante toda esta época. Y Vox, por supuesto, va a defender la educación en español en todo el territorio de Cataluña. Frente a su proyecto de odio, estamos nosotros aquí reivindicando la libertad. Menos chiringuitos y más ayudas a los afectados, por ejemplo, de la hostelería. Hemos decidido abstenernos porque nos parece que es lo más sensato. Es un mal necesario para que los fondos lleguen cuanto antes. El 14 de febrero será el punto y seguido hacia ese camino que nos llevará a todos los catalanes a recuperar nuestras instituciones de las manos de la mafia separatista, de la izquierda, ante el silencio y la connivencia del resto de partidos políticos en el Parlamento de Cataluña. Passa un minut de 9:15 del matí i ja s'asseu aquí amb nosaltres. Ignacio Garriga, molt bon dia. Molt bon dia. Candidat de Vox a les eleccions al Parlament. Fa apenes 8 hores ha acabat el nostre debat, el debat de Ràdio Televisió Espanyola. Li estava preguntant què tal, com es va sentir. Pues muy bien, la verdad que muy bien, pero sobre todo porque se pudo evidenciar que Vox viene de verdad a ser una alternativa política que dé voz en la tribuna del Parlamento catalán a tantísimos catalanes que están silenciados, ¿no? Pudimos ver cómo en grandes temas, como es la emergencia social que padecen muchísimos barrios y muchísimas ciudades de Cataluña, como es la inmigración ilegal, la inseguridad, ningún partido político propuso ninguna solución a ello. Es más, esquivaron absolutamente el debate y fui yo el único el que dio voz a tantísimas personas que lo están padeciendo. Por tanto, contento, y se ratifica una vez más la imperiosa necesidad de que Vox entre con mucha fuerza en el Parlamento de Cataluña para garantizar la seguridad en los barrios y poner esos problemas que el consenso progre, desde la extrema izquierda de Podemos hasta el Partido Popular, pues desconocemos el motivo, pero está silenciando. Però més que el consenso progre, com vostè diu, senyor Garriga, el darrer CEO diu que la immigració és el problema que menys preocupa a la població, un 0,9. En canvi, el més important, és el que més preocupa, és la sanitat, que és el que preocupa el 41,9%. Vull dir que realment la immigració és un problema que a vostès els preocupa molt, però potser no tant als ciutadans. Tendríamos que revisar esas preguntas del CEO, porque seguramente al mismo nivel que sanidad o justo después está la inseguridad. Eso es lo que verdaderamente preocupa a los catalanes. Y por eso nosotros ponemos en el centro del debate político la inseguridad que están sufriendo muchísimos catalanes. Inseguridad que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos está perpetrada por la inmigración ilegal. Y esto es una realidad, porque me lo explican los vecinos cuando les voy a escuchar. Vostè va aprofitar el debat d'ahir precisament per dir que les violacions i els robatoris són perpetrats per immigrants il·legals. Dije, efectivamente, que en muchos casos son perpetrados por inmigrantes ilegales. Efectivamente, no todo lo comete la inmigración ilegal, pero hay gran parte que sí. De hecho, hay datos que publicó La Vanguardia. ¿Gran part què és? Digui'm una dada. Pues mire, sin ir más lejos, el INE y La Vanguardia publicaron, por ejemplo, que en Mataró el 0,2% de la inmigración ilegal asume el 93% de los delitos. Esos son datos, no es algo que se invente Vox o que se invente este candidato, son datos que ha publicado el INE y La Vanguardia y que sufren los vecinos. Y Vox viene a dar voz a esos vecinos que, como en Mataró, por ejemplo, sufren esa delincuencia y que también se tienen que organizar porque las instituciones no son capaces de garantizar la seguridad en las calles o, por ejemplo, garantizar la propiedad privada de tantísimos pisos que vemos como a diario se están ocupando en Cataluña. La dada que yo tinc de l'INE, també de l'Institut Nacional d'Estadística, tot és com es vulguin llegir, diu que el 75% dels condemnats per tot tipus de delicte, el 75% de condemnats són espanyols. Sí, i del percentatge d'immigrants il·legals, la mayoría de los inmigrantes ilegales cometen delitos. Y esto es una realidad que no sale en el INE, pero que es un dato que lo puede consultar con la policía. Por tanto, hay que decirlo alto y claro. No podemos seguir silenciando un problema evidente, no podemos seguir amparando y financiando, como hace el gobierno de la Generalitat, a la inmigración ilegal, porque están cometiendo un delito que es flagrante y es saltarse la ley y es entrar de manera ilegal a nuestro territorio. Por tanto, yo como representante público no puedo exigir a mis compatriotas que paguen una multa si se saltan un control de velocidad y, sin embargo, permita que entre gente de manera ilegal y que además financie su estancia en España, cuando muchos de nuestros compatriotas, muchísimos catalanes, están engordando las colas del hambre, muchísimos están en el paro. Eso no es ser solidario, eso es entender la solidaridad mal entendida. Vostè, quan parla de barris amb alta densitat de població estrangera, s'hi refereix com a un famer multicultural.
Quan hablo de... Famer, traduït al castellà, seria un estercolero? Estercolero multicultural. Per vostè, un lloc on viuen persones que vienen d'altres procedències és un estercolero. Nosotros hablamos de estercolero multicultural porque la invasión de inmigración ilegal en ciertos barrios de Cataluña y del conjunto de España convierten en un problema de convivencia, en problemas de inseguridad, y están expulsando a muchísimos catalanes de sus barrios, de sus calles, donde han crecido durante toda la vida. De una manera que barrios antes seguros, donde todo el barrio se conocían, sacaban adelante sus pequeños negocios, sacaban adelante, en fin, pues la convivencia rutinaria entre ellos, ven ahora cómo está copada de inmigración ilegal, en muchos casos que ocupan pisos, que esos pisos se convierten en narcopisos o en trata de blancas, en definitiva, que acaba siendo un nido de delincuencia. Y por eso relacionamos la inmigración ilegal y la delincuencia. Pero no porque, a pesar de que algunos nos quieran etiquetar y decir que somos xenófobos y que somos racistas, no es ni cuestión de color de piel ni de origen, porque podían ser altos, fuertes, blancos, procedentes de Suecia, por ejemplo, y diríamos lo mismo, porque lo que estamos denunciando es la inseguridad que sufren los vecinos en las calles. Senyor Garriga, parlem de la pandèmia, que veritablement és un problema que preocupa molt, i es va veure el debat d'ahir, que van parlar molt de la pandèmia. Si vostè arriba president de la Generalitat, què proposa? Què faria per afrontar tot el que encara tenim per davant de pandèmia? Pues en primer lugar, destinar todos los recursos públicos que tiene la Generalitat a poner fin a esta emergencia sanitaria. Y hay que decir un mensaje claro al conjunto de los catalanes. La Generalitat está en quiebra. Y la Generalitat no puede destinar los fondos públicos ahora a acabar con el maldito virus mientras siga despilfarrando millones de euros en sus chiringuitos, en sus entidades y en sus palmeros perfectamente enchufados, en altos cargos en la Generalitat. Por tanto, para acabar con el virus, que eso pasa por testeos masivos, reforzar el sistema de rastreo, reforzar la atención primaria, primero hay que recortar el estado del bienestar de los políticos, es decir, eliminar subvenciones, eliminar, por ejemplo, tantísimos altos cargos y un dinero que, como he dicho, debería destinarse de manera exclusiva a acabar con la emergencia sanitaria. Lo que no pueden entender los catalanes que ahora mismo nos están viendo es que mientras muchísimos de nuestros sanitarios no tienen el material necesario, se destine, por ejemplo, partidas presupuestarias superiores a 200 millones de euros a un medio de comunicación, por ejemplo, TV3, a sus tertulianos, que lo único que hacen es ser la correa de transmisión del gobierno de la Generalitat, manipulando y generando odio. Esa no es la Cataluña que yo quiero. Y no es una contradicción exposar tot el que vostè faria si fos president de la Generalitat i a la vegada dir que retornarien les competències en sanitat al govern central? Al revés. És a dir, perquè el punt 7 em diu recuperar la unitat, devolver-lo tot a Madrid, i el punt 8, tot el que vostè faria. Eso es. Nosotros, ¿no es una contradicció? Para nada. Nosotros aceptamos las reglas del juego y somos conscientes que estamos viviendo en la Constitución del 78 que establece el sistema autonómico. Nosotros somos contrarios al sistema autonómico porque ha demostrado que es un sistema fallido, que rompe el principio de igualdad y solidaridad entre españoles y que además supone un despilfarro en parlamentos autonómicos, en altos cargos, etcétera, etcétera, en muchas duplicidades. Nosotros entramos en las instituciones autonómicas para decir desde dentro que hemos de hacer todo lo posible para conseguir las mayorías necesarias y acabar con el sistema autonómico. Pero paso previo, nosotros consideramos que es fundamental devolver las competencias, ciertas competencias al Gobierno de la Nación, como pueden ser sanidad, educación, justicia, interior, porque hemos visto que estas competencias en Cataluña están siendo instrumentalizadas por el separatismo, en contra de los catalanes. Utilizan la educación para adoctrinar y generar odio a nuestros hijos. Utilizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para sus intereses espurios. Lo hemos visto estos días. Los Mossos de Escuadra tienen órdenes directas de no garantizar la protección de los miembros de Vox en nuestros actos públicos. Y esto es lamentable. ¿Li consta que es así, que tienen órdenes directas a los Mossos de no intervenir? Literal. Sin ir más lejos, el sábado, con Santiago Abascal en Gerona, el jefe del dispositivo de Mossos de Escuadra nos dijo que tenían órdenes de no cargar contra los radicales que nos estaban lanzando piedras y arena. Y nosotros lo denunciamos. Lo hemos denunciado ante la Junta Electoral y seguramente ante la justicia, porque se ve como claramente la Generalitat y en concreto el consejero de Interior es responsable de nuestras agresiones y de lo que pueda pasar a lo largo de esta campaña. Senyor Garriga, constantment vostè refereix a la gent que ens està veient i que molts d'ells probablement ho estan passant molt malament econòmicament. Per tant, també li vull preguntar a Vox, en el terreny econòmic, com ajudaria als sectors més afectats? Bueno, pues en primer lugar, no condenándoles al cierre, como está haciendo el separatismo, a tantísimos hosteleros y al sector del turismo. Y hay que decirlo alto y claro también, los catalanes que nos están viendo son los que más impuestos pagan en toda España, porque el separatismo ha generado un auténtico infierno fiscal para pagar su agenda ideológica y su agenda rupturista. Yo propongo rebajar esos impuestos
y se puede, siempre y cuando reduzcamos el gasto político, para destinar el dinero de verdad a la emergencia social de tantísimos que nos están viendo, para desmontar a tantísimas personas que están en las colas del paro y en las colas del hambre. Y ese dinero se ha de destinar, efectivamente, a ayudas directas al sector de la hostelería, a tantísimos autónomos que están al borde de la ruina, a tantísimas pymes y, sobre todo, aparte de ayudas directas, bajar impuestos para dinamizar la economía. Cambiemos el modelo de una vez por todas de política fiscal confiscatoria a una política fiscal dinamizadora. Eso, sin duda, será lo que permitirá la recuperación económica. Ignacio Garriga, fa uns dies el seu president Ortega Smith va dir que potser farien Salvador Illa president, van saltar les alarmes, però ho va dir. Ho va dir. No lo dijo exactamente así. En cualquier caso... Es va interpretar així. Por eso. Como I van saltar lugar... les alarmes i vostès mateixos van rectificar. Efectivamente. Nosotros jamás... Jamás. Pactaríamos con el señor Illa porque es parte del problema. El señor Illa es, es una persona responsable de la peor gestión de la pandemia en todo el mundo. El señor Illa viene a Cataluña a reeditar el tripartito con el separatismo. De hecho, el señor Illa es el responsable de la mal llamada mesa de diálogo que se estableció en Moncloa, que yo prefiero llamarla como la mesa de la traición. Y ese fue el paso previo para el pacto que van a suscribir en la Generalitat con los separatistas. Por tanto, que todos los catalanes que nos estén viendo sepan que el señor Illa va a pactar con los separatistas y que Vox va a ser la alternativa que haga de oposición frontal a la mafia separatista, al consenso progre y que sobre todo dará voz a esa Cataluña silenciada que todo el resto de partidos políticos durante décadas no ha dado voz. Ignacio Garriga, ho deixem aquí. 10 minuts exactes. Gràcies per acompanyar-nos. Que tingui bon dia. Moltes gràcies. Bon dia.